Mandirri y otro videirri más. Se mamaron así, se mamut, se marmota, todo así. La verdad es que están bien buenos estos memes, me han hecho mucho reír. Opinar en este tipo de temas es todo un rollo. Temas en los que va a haber mucha discrepancia. Pero yo soy de la idea, o sea, en general, hablando de cualquier tema, sea del ámbito lésbico, gay, aborto, religión, política, pues la clave siempre es vivir y dejar vivir. No sé, igual y me veo mala onda, pero si otra persona no le va a poder dar una buena vida a un niño y va a estar sufriendo y a lo mejor es la mejor elección que tiene. Yo no vería mal que si realizaran el aborto, el egrado cervicouterino. Pero también por otro punto se me hace de chavas muy muy pendejas porque ¿quién en la actualidad se embaraza? O sea, si te embarazas porque en verdad ni te cuidaste, te valió verga la vida. No hay de más, ahorita en la actualidad ya hay muchísimos, muchísimos métodos. Y se los digo como enfermera y como amiga y como quieran. Entonces yo tengo el implantón. Por eso luego me cuesta mucho trabajo bajar de peso, ¿no? Porque sí tiene muchas hormonas. Pero están las inyecciones, el DIU, pero no le tengo mucha confianza a ese porque sí, sí se escapan ahí los mecos. Sí se escapan las bendiciones que quieren ser ingenieras. Esos son algunos de los memes que estamos pasando. A mí la verdad es que me mamó así, fue este de yo quiero ser torero, poner el alma en el fuego. Cada quien sabe en su escala de Maslow de la autorrealización, todos tenemos metas diferentes, o sea, algo muy pendejo para una persona puede ser la felicidad para otra. Pero sí, o sea, también está mal pedo de que anden teniendo, que generen vida en su organismo y la quieran estar abortando, siento que también no está chido. Que conste, o sea, no estoy en contra, no estoy en contra del aborto. Depende de la circunstancia de cada persona, porque hay personas violadas, hay personas que de plano no van a tener la solvencia de darle una buena calidad de vida a un niño que va a estar ahí con sus moquitos ahí en la calle pidiendo dinero. O sea, son muchos factores, son muchas cosas, la verdad. Hay unas que sí se dan el lujo de decir, ay, o sea, tienen varo, tienen todo, pero dicen, ay, no, yo quiero seguir viajando, quiero mi vida, yo no quiero un hijo, me va a destrozar mi vida, y lo voy a abortar. Se me hace que son más culeras, o sea, sus pensamientos se me hacen más tontos porque no fue como que una fuerza mayor. Sin embargo, lo respeto. Les digo, yo soy muy como que neutra en este pedo, o sea, pero sí me inclino más en el aspecto de ¿por qué tener la necesidad de crear células, no? O sea, es que es un debate, ¿no? Ah, esas células, no, sí es una vida, o sea, es todo un debate, ¿no? Pero sí son células vivas, o sea, sí es un ser vivo que se está formando, ¿no? ¿Qué chingados, o sea, qué necesidad hay de crear esta vida si la puedes prevenir? Y esa es toda mi opinión, no puedo dar como que así al tema, ¿no? Tengo una amiguita que otra vez publicó en el Face. Ah, porque la gente es bien pinche buena para criticar, pero la atacas a algo que estén a favor ellas y ahí sí se ofenden, ¿no? No voy a generalizar, pero como algunos gays, ¿no? Ofendes a la comunidad y es, ay, se ponen bien fieras, ¿no? Ah, pero ellos luego sí son bien racistas o bien selectivos. O, ay, mira esa gata, mira esa perra. O empiezan a criticar. No digo que todos, pero mucha gente sí es así. O los veganos o los fitness. Ay, es que, o sea, gente que se cree un poco superior luego a otras por tener otro tipo de estilo de vida o pensamientos. Y quieren que respeten su manera de modos viviendo de esas personas. Pero ellos luego no respetan. Y una amiga puso una publicación de acuerdo al aborto. Que hay chavas que luego sí abortan. Pero que las cabroncitas pues se ponen a burlarse de las chavitas que decidieron tener a su hijo, ¿no? A su bendición. Pues la están haciendo burla que la mamá luchó. Cuando no es la mejor opción o el modelo de vida a seguir que anden abortando, ¿no? Eso también es una pendeja. Además, son las pendejas ellas. Y bueno, les voy a compartir el estado de mi amiguita Jessica Salinas, que dice: a ver, niñas, aquellas que defienden el aborto y piden respeto ante este acto, está padre, qué chido, de verdad. Yo, en lo personal, no estoy en contra. Cada quien toma su decisión. Y si no se sienten listas o fuertes o no tienes esa ambición, qué bien que no traigan al mundo niños que van a andar valiendo gorro, la verdad. Pero niñas que ya abortaron, en serio, qué mal se ven hablando de las mamás luchonas o de las que ya tuvimos hijos a temprana edad. Así como ustedes quieren respeto por el aborto, de esa misma manera respeten a los que tomaron la decisión de no abortar a sus bebés, a las que tomamos la decisión de dar la vida por ellos, nuestros hijos. Así como exigen a gritos que se respete esa decisión, respeten la de nosotras. Cada quien que haga lo que mejor le siente. Así que déjense de pendejadas, que igual, honestamente, las que han abortado u opinan eso, se respaldan en que por su futuro, que sin un hijo es más fácil que un hijo te trunque. Y yo las veo sin hijos y las veo reprobando en su escuela, drogándose. Son niñas que no llegan a su casa por andar de fiesta, que andan con uno y con otro, porque las botan. No las veo ni viajando, ni viviendo solas, ni haciendo nada de lo que dicen que un hijo trunca. Es decir, no las veo en las demás realizadas. Entonces creo que es cuestión de actitud y no de hijos. Por eso, mis niñas, no critiquen a las que somos madres para que no critiquen tu opinión de aborto. Así de fácil. Me gustó mucho la opinión de mi amiga. Porque
porque pues tiene razón. O sea, también hay que ser hipócritas, ¿no? La gente es bien doble moral y todo lo usa a su conveniencia. Esta fue mi opinión. Y déjenme su opinión aquí abajo en la cajita de los comentarios. Bye bye. Y nos vemos en el próximo video.